O trajeto me leva diretamente ao ano de 2015, quando visitei Pablo Morandê para a gravação de um documentário. Seguimos em direção ao Oceano Pacífico. Lá vamos encontrar o pai de Casablanca. Aqui nas bodegas Rê, o grande trunfo do terroir está no homem. Pablo Morandê é uma unanimidade. A nova aposta que ele fez e ganhou foi a produção de vinhos em antigas ânforas de barro, como se fazia no início da história do vinho. Um visionário que foi pioneiro em Casablanca, região que hoje é uma referência na produção de vinhos brancos e tintos de clima frio. A história é, hoje dia, já há mais de 30 anos, por isso vem no Cana. Partimos cá no ano 1982, plantando as primeiras vinhas. En aquellos años Chile tenía una necesidad imperiosa de tener lugares diferentes para la producción de vinos blancos. En ese momento era medianamente conocido Chile por la producción de sus vinos tintos, pero no era reconocido por vinos blancos. Y curiosamente, en aquellos años se consumía más vino blanco que vino tinto en el mundo, por lo tanto, era una suerte de obligación de Chile de tener una posibilidad del desarrollo de los blancos. Y se estaba generando lo que los americanos después llamaron la Chardonnay manía, esta moda de consumir Chardonnay. El consumidor de Estados Unidos descubrió el vino Chardonnay al mismo tiempo que descubrió los vinos varietales, porque recuerden que antes de los años 80, en ninguna parte del mundo se vendían vinos con la variedad en la etiqueta, solamente era una etiqueta con un nombre de fantasía. Por lo tanto, coincidió el consumo de vino blanco, el consumo o el descubrimiento del Chardonnay, y el Chardonnay que en Chile no estaba plantado. Por lo tanto, había que buscar un lugar donde desarrollar el Chardonnay y los vinos blancos de Chile. Bueno, y la historia es un poco larga, pero terminamos acá en Casablanca como el sitio más adecuado para su desarrollo, por razones fundamentalmente de clima, más que de suelo. Y después empezamos a descubrir que dentro de Casablanca hay bastantes lugares también diversos, fundamentalmente por altura, por lejanía al mar, por los cordones de la cordillera de la costa, en fin. Voltar às bodegas Rê é sempre muito interessante. Os vinhos são criações pouco comuns, sempre com um toque criativo, quase mágico, de Pablo Morandê. É Pablo, a hija menor. Olá, tudo bem? Graças. Dessa vez ainda conheci a sala dos acetos balsâmicos. Nosotros estamos elaborando en estas cuatro barricas un bálsamo de Cabernet Sauvignon. A sala dos licores. Estos licores nosotros les llamamos reliquia, y las reliquias son estas garrafas antiguas de elaboración artesanal que hoy por hoy están descontinuadas. Nosotros la hemos ido rescatando poco a poco de distintos lugares. Hay algunas muy antiguas, como estas que son más turbias. Estas podrían tener entre 80 a 100 años fácilmente. Y a increíble bodega. Bodegas Rê, olha que interessante, essas ânforas antigas aqui, ó. As barricas, junta coisas modernas com coisas antigas, né, da tradição chilena, aqui ó, é o passado e o futuro junto aqui. Acá entonces nosotros, por ejemplo, vamos a hacer tinajas de más de 180 años para elaborar nuestro vino ícono, que se llama Renace.
el material es otro. Acá no hay porosidad, tenemos una tinaja grande cubierta con un polímero que nos hace muy fácil la limpieza. La uva entra, se trabaja acá por gravedad, entonces la bodega fue diseñada para poder trabajar de forma eficiente. No hay un control de... no hay aire acondicionado. Naturalmente, al estar bajo suelo se genera esta temperatura estable y eso para el proceso de vinificación es óptimo. Acá nosotros contamos con condiciones idóneas para la producción de vino. Me he dado cuenta yo que los morandés son bien creativos, son bien valientes y no paro de comprobarlo. Incrível mesmo foi reencontrar Pablo. Como está? Tudo bem? Bem, até. Um gosto verde. Degustar os vinhos ao lado dele. Este conceito não se condiz com Casa Blanca. Almoçar com ele. Ver que apesar de falar com dificuldade por causa de um problema de saúde, Pablo continua vivendo à frente do seu tempo, planejando novos vinhos com a mesma criatividade de sempre, o mesmo conhecimento e a mesma capacidade. O pioneirismo do Pablo em Casablanca ficou marcado na Morandê? Vocês sentem essa obrigação de sempre ser pioneiros em alguma coisa? Não a obrigação, porque isso seria demasiada pressão. Pero sí nos marca un camino y una ruta a seguir, es como el ADN de la viña, sin duda. Mas tem un legado do Pablo ali dentro. No solamente para mí, para todos los de la viña, hay trabajadores que llevan 20 años trabajando y tienen esa impronta. Y tem un legado do Pablo que vocês têm na cabeça que tem que seguir. Sí, yo creo que esa idea nos interpreta muy bien. Sí. De ahí que lo logremos, personajes así hay uno solo, pero el espíritu está ahí. Ou ao menos o que tratamos de empurrar. Ricardo Baitik é um enólogo preciso, criativo, democrático. Trabalha em equipe, faz provas e mais provas. Conhece os vinhedos e gosta de mexer na terra. Em cada central, há um aspersor. Este é o método mais eficiente para controles de helada, mas o mais eficiente é o água. Tu vas a regar os brotes, pois geralmente ocorrem em primavera, quando está brotando. Y la reacción del paso del agua líquida a sólida libera energía, es exergónica. Entonces tú le vas a estar dando 1 o 1,5 grados de temperatura al brote. Eso normalmente para heladas de -2, -2,5, -3 es suficiente para que no se queme. Los viñedos de Casablanca que dan vinos frescos y con alguna salinidad son una invención de Pablo Morandé. Antes de él, nadie hacía vinos por aquí. Tempo em que Pablo trabalhou na Concha e Toro e o mercado mundial pedia brancos enquanto Chile produzia tintos. Pablo foi buscar o frio de uma corrente que vem das proximidades da Antártica, percorre o Oceano Pacífico e atinge em cheio o Chile e o Peru. A corrente tem o nome de Humboldt, em homenagem ao seu descobridor, o naturalista alemão Alexander von Humboldt. Hoje Casablanca é cheia de vinhedos. Poucos como os vinhedos de Morandê, plantados em alta densidade, seguindo uma fórmula de Bordeaux, chegando a ter 10 mil plantas por hectare. Quem pensa que isso provoca alta produção se engana. É exatamente o contrário. As plantas brigam pela água e pelos nutrientes e acabam produzindo pouco e bem. Qualidade em vez de quantidade. Ricardo cuida das crianças. Então, tem que elegir de abaixo, não de acá arriba. Deveríamos elegir estos dois brotes que van a formar, depois se van a lignificar como esse, não? Como esto. E va a formar tu bracito. E esto lo sacas. E te queda formado este ano. E el próximo ano que ya vas a tener eso, este va a dar uva.
vamos, seguramente vamos a botar o vamos a dejar un racimito. Pero eso es lo que tenemos, son estos dos. Un año antes. Crianças cuidadas, hora de terminar a visita emocionante e seguir caminho. Até Concepción é tranquilo, menos de uma hora. É a segunda vez que visito o Vale de Itata, estou ansioso. Em 2014 cheguei de ônibus. Para começar a contar essa história sobre terroirs do Chile, viajei uma noite de ônibus até Concepción. Lá encontrei Pedro Parra. Pedro Parra, o grande especialista em terroir, me mostrou o biobio e Itata. Essa é a viticultura. Isto é terroir. Estamos chegando em Guarilhoe. Estamos entrando em Guarilhoe. Isto é o Valle del Itata, que é o Valle del Itata mais grande. Y para mí la parte más importante del Valle del Itata, por estos cerros rojos de granito, con esos viñedos de 80 años, 100 años, esto es Guarilhoe. Y todo orgánico, porque aquí la gente no tiene dinero para trabajar. Esencialmente, censó, moscatel, país, algún poco cariñán, todos los viñedos viejos que se han ido plantando acá. El mejor secreto de la viticultura chilena. Vamos então ficar frente a frente com um segredo gigante. Segredo que Pedro Parra adoraria conhecer. Aqui o cara que sabe tudo de terroir é o Eduardo Alemparte. Eu sou zero marketing, assim que não se esperem ver algo muito bonito. Então, toda a parte de allá, que tem algo de tintorero e cabernet, nunca andava muito bem. Que coincide con los claro, o sea, que coincide con los suelos transportados. Es río, agua que transportó el granito y se depositó y no tiene una estructura, es un suelo depositado así uno sobre otro por gravedad, no tiene una estructura firme ni compacta. Claro, y todo lo que está acá al medio, en esta loma y en la loma de allá, es suelo in situ, que no ha sido transportado, que toda esta franja que se ve aquí, que ahí es donde nosotros pensamos que está lo mejor, pero todavía no sabemos cómo se van a comportar las distintas variedades. No. Él y Ricardo Baite ganan pelos viñedos que pertenecen a la familia Moleto. Este campo no es nuestro, es de la familia Rodrigo Moleto, que es enólogo de Siete Colores, que es como nuestra bodega hermana. Bueno, y él, cuando nos fusionamos, el año 2019, al poco andar, de hecho, mismo 2019, dijo, y mi familia tiene un campo en Itata y ustedes que hacen las aventuras, ¿por qué no van a mirar si es que hay algo que pueda ser interesante? ¿Y qué es lo que tienes tú? ¿No? ¿Tengo país y...? No, claro, yo dije, Itata tiene Sansó y Moscatel. No, tenía país, tiene país y cabernet. Entonces yo pensé, suelos graníticos, cabernet, granino duro. Vamos a verlo, era parte de la empresa. Rodrigo Moleto trabalha na vinícola Sete Colores, que é do mesmo grupo da Morandê. Ofereceu os vinhedos cuidados com carinho pelo pai Juan Pablo desde sempre. Probamos la uva, el cabernet, 130 años más o menos, 120 y tantos años. Así que hicimos una primera cosecha para ver qué es lo que salía de ahí en la cosecha 2020. Y nos llevamos la sorpresa del cabernet. Es lo que particularmente me llamó la atención, porque son de secano, siempre han sido secanos, más de 100 años, en suelo granítico. No existe ese tipo de carne, es muy poco, en Maule pero un poco más cálido, en Itata debe haber un par de, pero cosa muy rara, ¿no? Entonces empezamos a desarrollar ese vino.
Este es el cabernet que fue cabeza, ¿te fijas? Mira esa planta. Sí. Los otros son mugrones de esa misma. Todos estos fueron cabezas de cabernet y después en algún momento los levantaron y trataron de hacer espaldera. Y después se abandonó prácticamente. Mira, este mugrón sí que es interesante. Está cortado, ya está muerto, pero este era el mugrón de esa planta. Este fue el que más nos sorprendió como resultado de vino. Y con eso estamos haciendo un vino nuevo que todavía no tiene nombre, pero... Estos son cabernet de secano, que en Chile tampoco... O sea, siempre los cabernet los vemos... Es grande el viñedo, o sea, uno estamos aquí en la puntita. A veces hay un país por ahí. Paremos donde quieran, ¿eh? Si esto, yo le dejaría este brote y ese, pero es muy poco. Entonces le dejamos un tercero, en las que podemos dejamos un cuarto. Nosotros tenemos los documentos ahí en la casa de Rodrigo, papá de Rodrigo se los puede mostrar. Cuando cosechaban este viñedo en 1908, y salen las cantidades de pilones llamadas, que eran como cajones. ¿Cuándo se transformó o trataron de hacerlo de...? Te fijas, esto es claramente una cabeza. ¿Cuándo pasó de cabeza y trataron de hacer el...? La espaldera no sabe. Esa planta es una defecio. Tiene una parte para acá, otra para allá. Bueno, y esto todo lo, es caballo. ¿Caballo? Sí. Wow. No, pero esto es realmente una sorpresa muy bonita, muy raro. Esses vinhedos velhos de Cabernet Sauvignon, cuidados e mimados pela equipe de Ricardo Baiting, deram um vinho impressionante. Uma verdadeira joia, bem montada, bem trabalhada. Provei no dia seguinte a essa visita e fiquei impressionado com a estrutura, os taninos e o equilíbrio. A vinha Morandé também aposta nas vinhas velhas de País e Sansô e também no enxerto de variedades, digamos, mais nobres, usando os galhos de vinhas velhas como cavalo. Mais de 120 anos tranquilamente. Y es la típica parra de país que está hueca en el medio. Sí, sí. Si tú la cortas, como hicimos en los injertos, tiene un pedacito vivo, que es lo que le da vida al final a las plantas. Entonces, resumiendo la historia, cuando Rodrigo nos preguntó, oye, pero ¿por qué no van a ver si hay algo interesante? Ya lo vimos y el resultado fue tan bueno que hicimos un contrato con la familia de la viña, la empresa. Porque el papá de Rodrigo no quería perder este campo plantándolo con pinos, que es lo que ustedes, si ustedes se fijan, mayoritariamente Itata se ha ido, ya que el negocio vitivinícola es muy pequeñito de márgenes, se ha ido plantando con pino, que es mucho más fácil, y no solo Itata, Maule, toda la zona costera, donde no hay riego. Porque antes el papá de Rodrigo prácticamente regalaba la fruta. Entonces nosotros le pagamos, no mucho, pero mantenemos el viñedo. Y entonces vimos que era tan bueno que empezamos a injertar, que es lo que vamos a ver, todo lo que está al otro lado, que era, nos quedamos con los cuarteles del país que creemos son los mejores y empezamos a injertar otros cuarteles con variedades desde Tempranillo al frente deberíamos injertar Turiga Nacional, que lo vamos a hacer el próximo año, porque bueno, ahí hay historias de injertar en épocas de sequía no es lo mejor, entonces ahí tuvimos unos prendimientos no muy malos, estábamos esperando un año más para seguir reinjertando, llevamos dos años de injertaciones. Vermentino por un lado, Semillón por el más sombrío, ayúdame, Murvedre arriba. Bora ver los brotes que vingaron. Aquí se va con Garnacha, Tempranillo, Cabernet abajo, Semillón, Sangiovese, Vermentino y Cabernet otra vez. Caminhamos entre vinhas centenárias, algumas já con los nuevos brotes. As estacas mais altas indicam os brotos que vingaram. Esto ha sido un trabajo de chino. Mira, ven a ver, acá hay un arbolito que está saliendo.
al lado y los sacan y los vuelven a sacar. Esto era, estaba muy tapado de este tipo. De otras plantas. ¿Sí? ¿Y qué está encajado ahí? Todo esto es sansó. Toda esta costilla es sansó y el borde de allá también es sansó. Semillón, sansó. Y efectivamente el muvedre es el que tiene el mejor prendimiento. Hasta aquí. El semillón también anduvo bien. No tan, no bien, tan como bien como este, pero yo creo que prende bien. Sí, depende un poco, tuvimos mucho tiempo guardar las espacas. En Itata es muy raro encontrar países en suelos granitos. Puedes encontrar suelos arenosos, lo que tú quieras, pero así en granito puro es raro. ¿Y qué diferencia hace eso en el vino? No sé. No. Que este granito tiene, es arcilla y granito, y eso te da un tanino, y además como estamos en ladera, no estamos en un plano, no estamos en un fondo. Después van a ver abajo, hay una tintorera, y está en el plano que es suelo transportado, y si tú ves, esos vinos son delgados. Esto te da un tanino y una estructura que de una fineza rara en los países. Viñas con más de 100 años, sin irrigación, sin los arames que conducen los galhos, cheias de historia. Manter esses vinhedos é algo bem longe de um investimento lucrativo. É puro descobrimento, prazer, investimento em qualidade, tudo a longo prazo. Porque essas 2.500 plantas, será quantas botellas de vinho? Multiplícalo por 2 kg. O sea, ¿apurado 2 kilos? No, sí, como son grandes pueden dar 2 kilos, créeme, porque yo... 2.500 botellas. Yo al semillón de... 2.500 botellas. Sí, sí. Si andamos bien, 2.500. Yo al semillón de Agustín, 2 kilos y medio. Sí, sí, es una inversión. Con suerte, 2.500 botellas. Bueno, y lo otro que le pone esfuerzo a este proyecto también es que hay que manejar 4 horas y media para venir a ver 14 hectáreas. La hora hombre... Está lejos, claro, pero... Ves que él no es marquetero. Yo se los veo por el vaso por el vaso medio lleno. Para mí es un placer venir acá. Ah, obvio. Sí, 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 sí. Eso es algo que nos gusta. Obvio. A él también le gusta, pero sí, les dice que tiene que manejar cualquier verdad. No, a mí me gusta más llegar que venir. No, obvio, eso es cierto. Eso es cierto. Pero sirve para escuchar. Se fue a un negocio aislado. Ese no es un negocio lucrativo, ¿no? No, no, un negocio. Lejos de eso. No. Tú un poco en la misma cuando hablamos con Pablo Morandé ayer, ¿no? Un poco el legado de esa misma idea nomás, por el gusto de hacer algo así, el gusto del vino. É sem dúvida nenhuma um lugar mágico, desses que dá vontade de ficar. Um lugar que une passado e futuro, como bem disse o grande Pablo Morandé em 2015. Eu sou certo que para ir ao futuro há que ir primeiro ao passado. Agora é hora de vinho, churrasco, oferecidos pelo casal Juan Pablo e Gabriela Moleto. Quase uma volta ao passado. Faz 7 anos que visitei a Morandé pela primeira vez e conheci Ricardo Baiting. Chile é um país que tem uma diversidade tremenda, por clima, suelo e, además, por um potencial que não hemos todavía desarrollado, que estamos desarrollando. Nesse tempo, Ricardo já experimentava, fazia microvinificações com outros enólogos. Descubría caminos, erraba, acertaba. Tenemos una relación muy, muy buena entre los enólogos en general. Y mucho secreto no hay, nos ayudamos. Yo ahora que ando buscando uvas en Itata, me apoyo en enólogos que van allá hace más años que yo. Sí. Pues tenemos una muy buena, nos juntamos mucho a probar vinos, y vinos extranjeros mucho, porque tenemos que ampliar nuestro paladar, ¿no? Y los enólogos mayores, digamos, por decirlo alguna cosa, han hecho las pruebas y error también. Sí. Pues esto es mucho de prueba y error. Claro. Y demora. Entonces, estar haciendo una prueba y después de 5 años darte cuenta que era lo mejor, o sí funcionó, y te cuenten eso, es una experiencia muy, muy valiosa.
Dessas provas nasceu uma vinícola, um novo projeto chamado Adventures. O projeto dá liberdade aos enólogos da Morandê para criar e experimentar. Fisicamente, Ricardo mudou muito pouco, mas o conhecimento que acumulou certamente faz diferença nos vinhos. Os enólogos Daniela Salinas e Christian Carrasco participam da visita, participam dos vinhos, são peças importantes do projeto. E todos estos tanques de madeira, por exemplo, já los teníamos, hace más de 10 años, etc. E compramos algumas cositas como estas de cimento, que são non-blood. Equipamentos modernos, da mais alta tecnologia enológica. No tiene pendiente. O sea, es cóncava. Sí. Los que la hicieron dicen que es para que ahí se junte borra, sí. Sobre todo para Pinot Noir. Y uno levanta las borras y para eso tiene ese dispositivo. Estos son cerámicas. Clyder, sí. Ahí tienen los rodillos que también sí. Con esos mismos tú para remontar. Estamos a menos a 2,5 metros abajo, ya donde vamos ahora a 7. Estos son lagares, ya que están entre de 5 toneladas, estos de 3 toneladas. Porque muchas veces uno dice, ok, hacer el pisoneo manual con un pisón, tú dices, ya, es lo más suave que puede existir. Pero ya una vez cuando tú estás pisando el agua, te das cuenta que es más suave aún. Esto también existe una polimerización distinta de tanino, pues esto tiene un contacto con el aire mucho más grande. Las fermentaciones son más rápidas, relativo también porque se enfrían también más rápido. Cuando están calientes con toda esta cantidad de aire, se polimerizan más, o sea, tienen taninos más grandes, más suaves, por lo tanto. Estas son unas tinajas de española. Las más grandes, las del fondo son de 1000 litros. Acá hicimos el semillón que vamos a probar ahora, que es lo de plata. Si pones ensayos, son ensayos. No, algunos. Muchos no resultan. Sí. Muchos no resultan. Sí, pero hay ensayos, evidentemente, hay vinificaciones que uno no da la nota. Pero aprendes, entonces dices, claro, iba por aí. Provamos vários vinhos, todos muito bons, muito diferentes uns dos outros, propostas variadas. Em comum, o que tinham mesmo era a qualidade, ousadia na medida certa, honrando a história e o nome Morandê. Não é, Ricardo? O apelido do fundador da vinha, grande enólogo chileno, Pablo Morandê, que fundó la viña el año 96 con la idea de hacer vinos premium básicamente de distintas zonas de Chile, pero fundamentalmente el Valle de Casablanca, que fue el primero en plantar él, el Valle del Maipo para las variedades bordolesas. Pablo Morandé sigue siendo director de la viña, enólogo de la viña, es parte del alma mater de Morandé, así que otros dueños, sí, una familia, la familia Yarur, que se nos unió a principios de los años 2000 y hemos emprendido ese camino juntos con Pablo Morandé, la familia Yarur y los enólogos que trabajamos en esta viña. Y como tú decías, es una viña muy clásica en ciertas cosas, los Cabernet Sauvignon de Maipo, etcétera, pero muy pionera también en otros aspectos como ir a rescatar viñedos muy antiguos que existían en el sur de Chile, en el Maule, en Itata, Cariñán, Sansó, viñedos que no se riegan, es algo que siempre ha estado en el ADN de Morandé y que es parte un poco de esta búsqueda de Pablo Morandé como enólogo y que nos ha transmitido a todos los que seguimos trabajando en su viña. Ese proyecto Adventure, ese es muy, muy interesante, ¿no? Sí. Es casi que todos los días una búsqueda. Sí. Bueno, eso es herencia de Pablo Morandé. Pablo Morandé partió en la línea Aventura, Adventure, el año 97, cuando fundó la viña, rescatando antiguas variedades que existían en Chile, que se conocían poco. Sansó de Itata, el primero en envasarlo como tal,
Pablo Morandé el año 97, de Cariñán, de Maule, viñedos viejos todos, de secano, es decir, que no se riegan. Producíamos un vino que era portugués blé, romano, cosa que ya nadie se acuerda. Malbec, que ahora está muy en boga, pero los primeros Malbec de Chile, sino el primero lo hizo Pablo Morandé como tal. Siempre sí. Se mezclaban, no salían en la etiqueta. Sí, muy pionero. Y hemos revivido esta búsqueda, este ADN de Pablo Morandé a partir del año 2011, relanzando esta línea de aventura porque el mercado ahora está mucho más receptivo a conocer variedades poco conocidas, valga la redundancia. Todas estas que acabo de mencionar, el público los conoce poco, por lo tanto los consume poco, no se atreve a pedirlas, y es una muy buena forma de dar a conocer y ampliar las posibilidades que tienen los consumidores o la gente que ama el vino. Yo creo que los pianos tienen muchas teclas, así que se necesitan varias y distintas para hacer una buena melodía, una buena sinfonía. Deu vontade de começar tudo de novo. Pode ser seguindo o Rodrigo Moledo, o enólogo que apresentou suas terras a Morandé, ou andando pelos campos atrás das histórias e planos do Ricardo Baite, segundo documentos que tem o Roberto Rodrigo, ou almoçando com Dom Pablo Morandé. Talvez vendo estrelas, ao lado do Sr. Saturno, que coroou essa viagem fantástica ao Chile. É um prazer ter o céu aberto e um prazer mostrar as loucuras que Vinha Morandé convidou vocês a olhar. Só com um bom vinho e as estrelas, eu quero ficar vocês todos loucos. Olha que lindo. Que lindo. Muy lindo. Sí, déjenla por aquí. Perfecto. ¿Ah? Por ahí. Sí. Te firmo. ¿Me estás firmando?